También porque estamos gobernados por un ejército, y cuando digo ejército, digo que es que ya van 44 ministros. Un ejército de frívolos que solo ponen en marcha propuestas que solo son propias de personas que nunca han creado un puesto de trabajo, que nunca se han puesto en el lugar de quienes realmente lo pasan mal y que intentan hablar para una población a la que nunca han representado y, por supuesto, en cuyos municipios nunca viven. Y claro, estos discursos se caen. Son frívolos cuando, en lugar de poner soluciones a problemas reales, pues hablan de la educación sexual de las mujeres a partir de no sé qué edades. Cómo hablar, cómo pensar, cómo recordar que si les niñes ahora una ventanilla única para las mujeres en Madrid, como propone el PSOE, como si necesitáramos comprender las cosas de otra manera o nos tuvieran también que dirigir por esto. Tienen también al frente de la Comunidad de Madrid a una persona, bueno, la presidenta de la comunidad, aquí estoy, que me dicen cada día cómo tengo que pensar, que mi jefe de gabinete me hace las cosas, que no tengo criterio propio, que me tienen que dictar por pinganillos, que soy una, bueno, desnortada, loca, asesina, todo un poco, ¿no? Y sobre todo no logran comprender cómo luego la gente va y vota. Entonces, ¿les parece cómo puede ser que su pequeño, minúsculo mundo no es comprendido por la inmensa mayoría, con lo claras que tienen las cosas y con la pretendida superioridad moral desde la que hablan a todo el mundo? No logran comprender por qué se hunden si son el pueblo, los que están con los que sufren, la justicia social, ya, la justicia social, ya.